Hola, soy Miguel de tuevor.com y me gustaría empezar una sección nueva en el canal en el que hable sobre las actualizaciones, mejoras que haga al longboard eléctrico. Y bueno, como no he hecho ninguno hasta ahora, pues me gustaría hacer como un vídeo de todos los cambios que he hecho desde que empecé en el mundillo. Y bueno, vamos a empezar con esta foto. Y es que yo empecé con un tupper. Todos los componentes eléctricos, baterías y demás, lo ponía en un tupper sujetado con un velcro. Esto, a ver, era cómodo para acceder a lo que había dentro. Se veía bonito el ver todos los componentes ahí desde fuera, pero era un poco mierda el sentido de que con la vibración se aflojaba el tupper y los velcros y tocaban el motor. Y cada 5 minutos tenía que andar parándome para apretar los velcros. Intenté luego hacer con las bolsas esas con burbujitas para los paquetes, para que no se rompan las cosas. Pues para hacer aquí un poco de tope y el tupper no se moviera tanto. Pero aún así se movía y era un poco coñazo esto. Además que parecía una bomba, joder. Luego puse aquí una. Ya hice la carcasa nueva que he hecho un vídeo y bueno, os lo dejo por aquí de cómo lo hice. Y bien, esto la verdad es que está mucho mejor. Ya la carcasa ya está sujeta con tornillos. Y digamos que ya no me tenía que parar para cada 5 minutos. Y esto sí que fue realmente un cambio porque, joder, era mucho más cómodo esto. Luego aquí también cambié las ruedas. Si os fijáis aquí usaba las que venían con el kit de Inertion. Y aquí cambié a unas AVEC 11 de 83 milímetros. Bueno, el tamaño básicamente es el mismo, pero la dureza, estas son de 75A. Y se llaman AVEC Flywheels. Y la verdad es que este es uno de los mejores cambios que he hecho, porque con las del Inertion, la dureza eran muy duras y patinaban mucho. Luego la vibración en el asfalto lo notabas mucho, como temblaban las piernas. Y digamos que con las AVEC se agarra mayor al suelo, derrapas menos. Y luego la vibración no la notas tanto. Y la verdad es que uf, es un cambio brutal. Luego aquí ya puse la carcasa nueva, probé otras ruedas, probé las de 97 milímetros y la verdad es que estas eran un poco más duras, por lo que eso, derrapan un poco. Al ser más anchas son más estables, a mayor velocidad, pero eran un poco pesadas y hacía que el longboard fuera menos portable. Y bueno, al final, pues esto. No, las cambié, volví a las Flywheels de AVEC. Y esta es una foto de la primera carcasa. Aquí hay un interruptor que, bueno, pulsando aquí se apagaba el circuito. Y para conectarlo otra vez, tenías que mover aquí una pestaña. Y bueno, y aquí puse ya un indicador, que eso también está muy bien, para no andar ahí comprobando las baterías y demás. Lo que pasa es que es un poco se ve poco chapucero porque como no tenía ni una sierra ni una Dremel, pues hice los agujeros con el taladro y se ve que esto no es recto, se ve muy español, muy chapucero. Esta es la versión 2. Aquí cambié el botón de power, que son de estos que tienen dos posiciones. El indicador es el mismo. Luego aquí los tornillos estos los puse más cortos para que no tuviera ahí, no me cansase tanto ahí de abrir y cerrar y abrir y cerrar. Y bueno, esta carcasa se ve que ya es más lisa, mejor hecha. No tanto como esta, que mira qué bordes, madre mía.
Qué vergüenza. Y bueno, he hecho un vídeo, lo dejaré por aquí abajo, en el que enseño cómo hacer la carcasa. Si os parece esto interesante. Luego estas son las baterías que uso, vamos, usaba, porque estas son de, cada una de estas son de 3 celdas y son de 5.500 cada una. Y es un poco coñazo para cargarlas, porque tienes que andar con un conector especial para cargar dos baterías a la vez. Y bueno, esto no es muy cómodo. Y lo cambié a estas baterías que son de 6S cada una y de 8.000 mAh y tengo más. Es más fácil de cargarlas, tarda menos en cargar. Aunque tengan más, como ya no uso el adaptador ese especial, se cargan más rápido. Luego bueno, probé un skateboard, pero no me he terminado de convencer por la estabilidad. Ganaba en portabilidad, porque pesa un poco menos, es mucho más fácil de llevar en el tren, en el metro, pero sentía que la estabilidad en los bordillos y demás no, que sentía que me iba a caer. Y bueno, ya pasé otra vez al longboard. Aquí una foto de un sitio de Alcorcón muy, muy chulo para ir. Uy, mierda. Cosas del directo. Os voy a enseñar ahora un vídeo de unos rodamientos que probé. A ver, lo pongo desde el principio. Estos venían con el kit de Nertion. Y la verdad es que, ¿ves? La rueda como que para de girar muy rápido. Y aquí cambié a unos rodamientos de la marca Reds, de cerámica, que son un pelín caros, pero como veis, la rueda sigue girando, girando, girando. Y la verdad es que muy contento con ello también. ¿Qué más tengo por aquí? Luego cambié las gomas o bashings que van a los ejes. Y esto es para que puedas girar con mayor facilidad con el longboard. Porque el problema que tiene el longboard es que necesita más espacio para girar. Y digamos que los de Nertion, para girar iban, te tenías que poner muy al borde de la tabla. Y con estos bashings, la verdad es que son los más blandos que encontré. Y muy contento con ellos. Se gira muy fácil ahora. Aquí distintos mandos que probé. El GT2B, el Mini y el Nano. Y al final con el que voy hoy en día es con el. Con el Mini, porque tiene la fiabilidad del GT2B y es mucho más pequeño. Tengo un vídeo de hablando de los controladores que también dejo por aquí. Luego probé de poner LEDs y bueno, quedaban chulos, pero había una parte con un interruptor que eso, pues si no se sujetaba bien en la tabla, pues bueno, se apagaban las luces. Al final lo quité. Estos otros LEDs que puse así alrededor de la tabla. Quedaba muy chulo de noche, pero a la que, yo qué sé, a la que le dieras un golpe, ya se aflojaba la luz, ya te fallaban todos, no sé, y ya hombre, el longboard, pues yo qué sé, al sujetar al suelo así, en vertical, pues ya se habían jodido algunos. Bueno, un desastre, pero aún así estaba muy chulo eso. Luego probé unas luces de la tienda Tiger, que para poner en la bici, y digamos que con la vibración se apagaban. Era muy. Se movían luego con la rueda, no sé, era muy estéticamente muy bien, pero luego no se ve que no está hecho para esto. Y no los quité. Luego probé unos elevadores, que es para poner el eje. Una cosa que se pone entre el eje y la tabla, para que el eje esté más, las ruedas estén más abajo, y bueno, y el motor tampoco toque la tabla. Pero eso lo quité porque, bueno, es en concreto con luces, elevador este con luces lo quité porque tampoco hacía mucha luz. Y luego como estaban huecos por dentro, al ir patinando, pues hacían mucho ruido, era, no sé, parecía roto el monopatín.
Y luego también probé de poner el indicador delante, pero esto también lo cambié porque algo que me gusta es que no parece ahora uno eléctrico. Bueno, si lo escuchas sí, porque hace ruido el motor, pero me gusta el que tú lo veas desde fuera y no parezca eléctrico. Y esto rompíala con la magia. Y tampoco siempre, yo que sé, mira la batería, no sé, no disfrutas del paisaje, ¿no? Luego, esto es una cosa curiosa, puse un botón con una especie de alarma para avisar a la gente, ¿no? De que, oye, aquí llego yo, apartaos. A ver. Bueno, daba un poco de vergüenza ajena. Y luego la gente tampoco se apartaba, pensaban que debía ser un juguete de niño o algo. Y no se apartaba la gente, no era útil esto. Y luego que a lo mejor le había dado sin querer en algún sitio y te da unos sustos eso. Vamos. Y bueno, esto es las últimas fotos. Esto es un casco que protege la cabeza, pero vamos, de las veces que me he caído han sido hacia adelante, por lo que al final me he cambiado a un casco completo, porque estos te protegen la boca y bueno, yo no quiero comer sopa toda la vida, así que ya me protejo más con este casco. Y bueno, estos son algunos de los cambios que he hecho al monopatín desde que empecé en el mundillo. Y bueno, espero que os haya parecido interesante. Y nos vemos hasta otra. Hasta luego.